Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial que es para el día de San Valentín. Son con colores así como que copper, súper romántico y los labios nude. Este look sería perfecto si es que tuvieras una cita o para el día de los enamorados o de la amistad, si es que vas a salir. Creo que está perfecto para esta ocasión. Y bueno, para ya no hacerles más esperar, les voy a dejar con el video. Vamos a empezar, yo ya me hice las cejas, tengo un video enseñándoles cómo me hago las cejas, entonces si desean saber cómo yo me diseño las cejas, vayan a ver ese video. Lo voy a poner también aquí en esta parte o en esta parte de la pantalla para que ustedes puedan verlo. Ahorita voy a aplicarme un primer y voy a utilizar este que es de NYX, el Poro Loving Primer. Y lo voy a aplicar en toda mi zona T, especialmente donde me pongo más grasosa. Ok, ahora me voy a aplicar un primer de ojos y el primer que voy a estar utilizando el día de hoy es este de NYX, es el NYX HD. Y voy a aplicar un poquito acá y un poquito ahí. Y de una vez voy a sellar el primer de ojos con este polvo translúcido de Neutrogena. Como ven, lo vengo usando por ya de hace tiempo. Y voy a sellar este primer para que no se mueva. Ahora me voy a aplicar la base de rostro y voy a estar utilizando esta base de MAC, que es el Studio Fix en el número NC42. Como ven, ya estoy más bronceada, entonces este color me queda perfecto en este momento. En el invierno solamente lo combino con un color más claro, pero como ahora ya estoy, es verano aquí y he ido a la playa y siento que estoy bien bronceada. Aunque mi rostro no se ve mucho porque por lo que siempre uso bloqueador en el rostro, no expongo mi rostro al sol así directamente. Voy a estar aplicándolo con esta esponja de esta es de Real Techniques. Esponjita de naranja. Ya me apliqué la base, ahora voy a proceder a aplicarme el corrector de ojeras y voy a corregir un poco mis ojeras con esta paleta de correctores. Esta es la de Graftovian y esta paleta la tengo ya hace tiempo y me gusta mucho porque tiene una pigmentación alta y solamente aplico muy poquito y lo utilizo como base para que encima yo pueda poner otro corrector pero para iluminar y lo voy a iluminar un poquito con mi esponja. Ahora voy a iluminar con otro corrector y lo voy a hacer con este corrector de Fit Me. Este es de Maybelline y el número es el número 20. Y este color lo utilizo más para iluminar. Así. Ok, una vez aplicado el corrector, la base y todo, ahora tenemos que sellar todo este producto en crema que nos hemos aplicado. Voy a sellar todas las partes donde he iluminado y lo voy a hacer con este polvo de Neutrogena y con esta brochita de acá, que es de Sedona Lace. Y lo voy a aplicar ahí. Y a toquecitos voy a sellar para no mover el producto en crema. Ahora voy a sellar lo demás y voy a hacerlo con este polvo de L'Oreal, que es el Infalvo Pro Matte. Y el número que uso yo es el número 500.
con esta brocha grande de Real Temix voy a sellar todo lo demás. Ahora voy a broncear un poco mi rostro y lo voy a hacer con este bronceador de BH Cosmetics y el color que yo tengo es el color Diva. Y voy a utilizar esta brocha de acá. Ahora para perfilar mi rostro lo voy a hacer con mi bronceador de Hoola de Benefit y voy a utilizar esta brocha angular. Voy a hacer la boquita de pez. También lo voy a aplicar acá. Ahora voy a utilizar mi rubor que es de MAC y el nombre es... ya se borró el nombre, pero lo voy a buscar. Yo sé que lo tengo por algún lado el nombre, pero lo voy a buscar y lo voy a poner por acá. Y es este rubor, es rosadito, pero tiene como que algo de dorado, sí, es muy lindo este rubor. Voy a agarrar es de mi paleta de Morphe, que ustedes saben que me encanta esa paleta. Con esa paleta voy a hacer un montón de looks. El primer color que voy a agarrar es este de aquí, este terracota, y lo voy a hacer con esa brocha de acá. Ok, una vez difuminado este color, ahora lo que voy a hacer es agarrar este color que es precioso, que me encanta desde que me llegó este color de ColourPop, y yo ya tengo un video enseñando el color. Es esta sombra de ColourPop y el color se llama Lala. Me encanta este color y siento que este color va a ser perfecto para el día de San Valentín. Siento que este color es súper lindo, romántico, no sé, creo que va a ser perfecto para este look. Y lo voy a estar utilizando con esta brocha. Lo voy a aplicar con esta brocha primero. No sé si pueden ver ahí el color. Se ve súper lindo. Ahora para oscurecer las esquinas voy a utilizar este color de aquí, que es un color como que un guinda. Es un guinda oscuro y siento que va a quedar bonito con este look. Y voy a estar agregando esta sombra de poquito a poquito para que así llegara a la intensidad deseada. Yo creo que ahí está bien. Yo creo que para mí así, este smokey eye creo que está perfecto. Ahora voy a agarrar otra vez esta brocha que utilizamos al principio y como que la voy a pasar encima para difuminar los dos colores. Ahí. Espero que todo esté mejor difuminado. Ahora voy a iluminar arriba de las cejas y lo voy a hacer con una sombra color vainilla en mate. Ahí. Y ya está. Otra vez voy a pasar esta brocha y otra vez el color terracota, pero solamente un poquito, para difuminar un poquito más. Ahora voy a agarrar esta brocha y voy a aplicar otra vez el color terracota, pero lo voy a hacer aquí abajo, aquí en la línea de agua. Ahí.
Ahora voy a dar un poco más de profundidad en la parte de abajo también, pero lo voy a hacer con este color y con esta brocha más chiquita. Y es este color granate, linda. Ahora lo que voy a hacer es delinearme la parte de aquí arriba con este delineador de Maybelline. Es un color marrón, como que chocolate. Ahora voy a sellar este delineador marrón que he puesto y lo voy a hacer con esta sombra marrón de aquí y con esta brocha así de chiquita. Ahí. Voy a hacer el otro ojo. Ahí. Me voy a alisar las pestañas, me voy a aplicar esta máscara de pestañas aquí y me voy a poner estas pestañas postizas. Estas son de Blink, aquí está el nombre, Blink. Y estas que voy a utilizar es el número H605, pero igual lo voy a poner por acá para que ustedes puedan verlo. Ok, terminé de ponerme las pestañas y ahora me voy a aplicar esta máscara de pestañas en la parte de abajo de estas pestañitas aquí en la parte de abajo. El día de hoy voy a utilizar este delineador que es de la marca, que es de Maybelline, y el color es el número 2, si es que no me equivoco. Encima le voy a agregar este delineador que es de BH Cosmetics y el color es Strip, aunque para darle un poquito de luminosidad en la parte del medio. Ahora voy a utilizar este Body Gloss de NYX, este es en el color Madeleine y me encanta porque es nude. Siento que queda bonito con este look. Y ahora solamente me falta aplicarme un poquito de iluminador y voy a utilizar este iluminador de e.l.f. Este es en el color Blush Gems y lo voy a aplicar con esta brochita que es así como abanico. Y solamente lo voy a aplicar un poquito acá. Chicas, mi cámara se apagó, pero estaba justo en el proceso de decirles que también me puse este iluminador justamente aquí, un poquito acá. Me puse en el arco de Cupido. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este tutorial. Y si les ha gustado el tutorial, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amistades. Y también no se olviden de suscribirse a mi canal y de apretar la campanita para que les lleguen notificaciones de cada vez que yo subo video a mi canal y también no se olviden de darme unos deditos para arriba. Ok, eso sería todo por hoy y también si desean pueden seguirme en redes sociales, tengo Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Ok, muchos besos a todas, que la pasen muy lindo y nos vemos en la próxima. Chao.